Luego de 8 largos años bajo proceso penal, un sujeto fue condenado a 2 años de prisión por los delitos de homicidio y lesiones culposas mediante el sistema tradicional. De acuerdo a información de la Fiscalía General de Quintana Roo, obtuvieron de un juez sentencia condenatoria de 2 años, 1 mes y 15 días de prisión en contra de un sujeto llamado Armando, quien resultó penalmente responsable del delito de homicidio y lesiones culposas en agravio de Jorge N., mismo que se siguió a través del sistema tradicional. De acuerdo con el expediente, los hechos ocurrieron el 12 de abril del 2010, cuando el inculpado conducía el autobús Mercedes-Benz de Sur a norte sobre la carretera Reforma Puerto Juárez, excediendo los límites de velocidad y debido a que no extremó sus medidas de seguridad, invadió el carril contrario y se impactó contra otro autobús y del golpe varias personas resultaron lesionadas y perdió la vida Jorge N.